Bienvenidos al programa número 27 de Juan Zárate Photochart TV, edición general. Ustedes no lo ven, pero nosotros lo tenemos acá cerquita, el señor Marcelo Pulga Izaurralde. Producción general, Juan Alberto El Pingüi Zárate. En la conducción, Lucas Araguibe. ¿Cómo andás, Lucas? Hola a todos los televidentes, hola Diego Laporte, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Qué tal el fin de semana? Lindo, fue productivo, fue. ¿Por qué? Salimos campeones con la academia, con Racing Club ahí, le ganamos a Boquita. ¿Quién de Boca? Este es un programa de Boca, no quedaron, están todos expulsados. Todos. Este es un programa de turf, por favor, digo, no mezclemos. Bueno, no mezclemos. Disculpe. ¿Y en el pádel? El pádel, Cebollita, subcampeón. Pero bueno, se llegó a la final con vos, ¿te acordás? Cambié el compañero, ya mejoré. Bueno, pero hay otro. Del puesto 16 al puesto 2 pasé. Fue un fin de semana muy. Que anduvimos medio mal los dos. Bueno, vamos a lo que. A lo que vinimos. A hablar de tus 39 carreras tenemos para compartir en distintas pistas de la provincia de Entre Ríos. A ver, Lucas, contale a la audiencia de dónde vamos a compartir imágenes. Del Jockey Club de Hernández del día sábado 5 de noviembre y del día domingo 6 de noviembre tenemos de Jockey Club de Villa Elisa y de Jockey Club de Rosario del Tal. Bueno, así que a continuación vamos a compartir las imágenes de las tres canchas, 39 carreras. Así es. Adelantarles que el próximo domingo habrá carreras en la hiporrecta El Seibo, en la ciudad de Victoria, en la hiporrecta de San Gustavo, ahí en cercanías de la ciudad de La Paz, y en Villa Clara también. Villa Clara. Vamos a tirar acá unas carteleras de la gente de Victoria y vamos a tirar pronóstico también, porque el Pulga está filoso, dice que está para acertar. Para cobrar. Bueno, un gran especial sobre 600 metros. Donde competirá Soy Dark de Zapata de Victoria, Macho Alfa de Aimone de Victoria y Gran Marote de Manso. No sé quién va a arrancar eligiendo. El 1 yo. El 1. Soy Dark. Sí. Bueno. Gran Marote yo. Muy bien, me han dejado Macho Alfa. No tengo otra chance. Bien, macho. Así que bueno, ahí los tres competidores de Victoria van a estar disputando el gran especial. Gran Clásico Virgen de Aranzazu sobre 1100 metros. Habrá tres competidores donde estará participando Il Pescalino de Benja de Victoria, Sereno Malarino de Galarza y Lady Tablet de J. Avanzati de la ciudad de Paraná. Esa me gusta a mí, Lady Tablet. Elegí vos primero entonces Lady Tablet. Lady Tablet. Bueno, yo voy a elegir segundo, voy a elegir a Sereno y a Pulga le queda Il Pescalino. El local. Es local, exactamente. Muy linda carrera sobre 1100 metros. Gran Clásico 350 metros, muy linda carrera, donde competirá Forajido de Cuti Miller de Paraná, Centauro de Franco de San Benito y Serafín de Williner de Delicia de la provincia de Santa Fe. Acá voy a elegir yo primero porque una cada uno. Voy a elegir a Forajido yo. Bueno, déjalo a Pulga que elija el otro y. No elegí vos. Bueno, ¿cuál elegiste vos, Forajido? Bueno, voy con Centauro. Centauro de Franco de San Benito y al Pulga le queda Serafín de Williner de la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí están los pronósticos tirados. También en la hiporrecta de San Gustavo, el gran especial sobre 300 metros, donde compite Malagueño, Lares de San Gustavo, Betito, Paolo Dombú y Morena de Pichi de Santa Elena. Y otra del gran desafío, 300 metros para la hiporrecta de San Gustavo, Gauchito, Bre de San Gustavo,
Negra Porá, Vega de Santa Elena y Deuda de Pedro de la Paz. Tu yegua, corre, mirá, de Deuda. Sí. Con eso voy yo. Bueno, tenemos, vamos a buscar por acá. Vos tenés el Blue Pulga Buscay, que tenés unos saluditos. Yo también tengo acá de gente que se arrimó acá en Rosario del Tala. Acá lo tengo apuntado porque me olvido, si no. Le mandamos un saludo a la gente de Gualeguay que me pegó el grito, mandanos saludos, siempre te vemos. Así que a la gente de Gualeguay también. Bueno, le mandamos a Ereñú. A Ereñú Gabriel y Mingo, Ereñú, gente de Victoria ahí que me pasa para Pulga. Para toda la gente de Victoria ahí que a Pulga le pidieron un saludito. A ver, está haciendo. El otro día lo sacamos acá con el ascensor a Pulga, lo hicimos famoso. Ahora la gente ya le manda mensajito ya, a él. Ya me conoce, me cobran deuda. Ahora ya saben dónde encontrarlo. Le mandamos saludos a la barra de Ramallo, andaban unos muchachos ahí de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Andaba Niqueo, Pepe, Fabio y Jorgelina. Estuvieron toda la tarde ahí, vinieron a compartir acá en Rosario del Tala la reunión. Así que bueno, estuvimos ahí toda la tarde conversando, muy linda gente. Así que le mandamos saludos a la gente de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Me dijo que nos miran siempre, así que bueno, también ahí saludos a Fabián y Babo de la ciudad de Basavilbaso también, le mandamos. Al amigo Mesereque del bar ahí. ¿Tenemos que ir o no? Tenemos que ir a visitarlo al amigo. ¿Cómo se llama el bar de los amigos? Los amigos. Ahí frente a la terminal en la ciudad de Basavilbaso. Así que vamos a ir ya. En cualquier momento vamos a ir a visitarlo al amigo Mesereque. Y tenés que mandar el saludo al señor que nos mandó el audio el otro día, ¿te acordás? Sí, yo lo pusimos, lo pasamos. Ah, bueno. A la gente ahí. ¿Ganó? ¿Ganó? Ganó con su caballo el Guaso, así que le mandamos saludos ahí saludo a la gente de Moreno, provincia de Buenos Aires también. Bueno, vamos rápidamente a las imágenes, ¿por dónde arrancamos, Lucas? Bueno, vamos a arrancar con el Jockey Club de Hernández del sábado 5 de noviembre. Jockey Club de Hernández, sábado 5 de noviembre del 2022, primera carrera sobre la distancia de 300 metros, con el número 1, Viejo Mamador, Diego Viale, número 2, Pastelito, Tato Ramírez, el número 3, Pepito Sánchez, Victoria, número 4, Llorón, Mario, Novo Ya, el número 5, Bendito Claro, Zavala, Victoria, número 6, Marina, Tognoli, Novo Ya. Primera carrera se impuso el número 2 Pastelito, segundo el 3 Pepito, tercero el 4 Llorón. Medio cuerpo del primero al segundo, dos cuerpos del segundo al tercero. El ganador Pastelito fue llevado al triunfo y es entrenado por Tato Silvestre. Es propiedad de Smith, Bernardo y Chita. Defiende los colores de la caballeriza Seguí de la ciudad de Ramírez. Segunda carrera sobre la distancia de 300 metros, con el número 1, Don Lilo, Leandro, Santa Teresa, el número 3, Garotiño, Micio, Novo Ya, número 3, Cucaracha, Lencina, tercera, número 5, Borrachito, Nico, Victoria. En esta van a participar el número 4, Explosiva, y el número 6, Estrellita. Marcador de la segunda se impuso el número 2 Garotiño, segundo el 1 Don Lilo, tercero el número 3 Cucaracha. Cabeza en el disco del primero al segundo, tres cuerpos y medio del segundo al tercero. El ganador Garotiño fue llevado al triunfo por el jockey Gaby Verón. Es entrenado por Nasa Marcos y Enrique, es propiedad de Enrique Benítez. Defiende los colores de la caballeriza Los Crotos de la ciudad de Novo Ya. Tercera carrera sobre la distancia de 310 metros, con el número 1, Centinela, Izaguirre, Victoria, el número 2, Matute, Alan, Aranguren, el número 3, Duraznito, Vitali, Masia.
Tercera carrera se impuso el número 2 Matute, segundo el 3 Duranito, tercero el 1 Centinela. Dos cuerpos del primero al segundo, varios cuerpos del segundo al tercero. El ganador Matute fue llevado al triunfo por el jockey polaco Giraldi. Es entrenado y es propiedad de Alan y Gabriel, defiende los colores del stud La Vía de Aranguren. Cuarta carrera, sobre la distancia de 300 metros, con el número 1, Juanito, Níquel, Viale. El número 4, Caminera, Seba, Viale. Número 6, Doña Ángela, Cristian, Victoria. En esta no participaron el número 2, Gran Cuñado. El número 3, Mickey Mouse. Y el número 5, Gran Carlitos. Marcador de la cuarta se impuso el 1 Juanito, segunda la número 4 Caminera, tercera y última la número 6 Doña Ángela. Tres cuerpos y medio del primero al segundo. Juanito fue llevado al triunfo por el jockey Chavito Godoy. Es propiedad y es entrenado por Pedro Migueles. Defiende los colores del estudio La Pavada de Viale. Quinta carrera, sobre la distancia de 280 metros, con el número 1, Don Gustavo Sánchez, tercera. El número 3, Nominado, Olivera, Lucas González. Número 4, Dominguero, Pasadore, Antelo. En esta no corrió el número 2, Tóxica. Palo a palo la quinta, se impuso el número 4, Dominguero, segundo el 1, Don Gustavo, tercero el 3, Nominado. Media cabeza en el disco del primero al segundo, dos cuerpos y medio del segundo al tercero. El ganador, Dominguero, fue llevado al triunfo por el jockey Gabriel Verón. Es entrenado por Mauro Nona y Eduardo, es propiedad de Mauro Pasadore, defiende los colores de la caballeriza Don Eduardo de Antelo. Sexta carrera, sobre la distancia de 300 metros, con el número 1, Espartano, Pedro, Paraná. El número 2, Enana, Fontana, Seguí. Número 4, Mr. Orpen, Firpo, Antelo. En esta no participó el número 3, Máximo. Sexta carrera, se impuso la número 2, Enana. Segundo el 1, Espartano. Tercero y último, el número 4, Mr. Orpen, de muy mala suelta. Dos cuerpos del primero al segundo, varios cuerpos del segundo al tercero. La ganadora Enana fue llevada al triunfo por el jockey Flavio Velázquez. Es entrenada por Julio Iganzo, es propiedad de Edgardo Fontana. Defiende los colores del stud Rescatado de la ciudad de Seguí. Séptima carrera, sobre la distancia de 450 metros, con el número 1, Bohemio, Galo, Strobel. El número 3, Misterioso, Kaiser, Paraná. Marcador de la séptima, donde corrieron mano a mano, se impuso el número 1, Bohemio, segundo el 3, Misterioso. Varios cuerpos que fueron 7 del primero al segundo. Bohemio, el ganador, fue llevado al triunfo por el jockey polaco Giraldi por 2. Es entrenado por Chicho Galo, es propiedad de Juan Galo, defiende los colores del estud JC de la localidad de Strobel. Octava carrera, sobre la distancia de 330 metros, con el número 1, Chavito, Pitu, Cero Dino. El número 2, Cipri Richard, Girardi, Hernández. Octava carrera, se impuso la número 2, Cipri Richard, segundo el 1, Chavito. Varios cuerpos fueron 5, del primero al segundo. Cipri Richard fue llevada al triunfo y es entrenada por Polaco Giraldi por 3.
es propiedad de Claudio Ledesma, defiende los colores del Stud El Ombú de la ciudad de Hernández. Hasta el perrito estaba en la foto. Novena carrera sobre la distancia de 325 metros. Con el número 1, Peluche, Córdoba, Chilcas. El número 2, Barquito, Sánchez, Ramblón. El número 3, Regalito, Sánchez, Rosario del Tala. Número 4, Navideño, Rogelio, Hernández. Número 5, Petrolero, Martínez, Paraná. Número 6, Samara, Roque, Nogoya. Novena carrera se impuso el número 4, Navideño. Segunda, la número 6, Samara. Tercero, el 5, Petrolero. Cabeza y el pescuezo del primero al segundo y del segundo al tercero. Ganador Navideño fue llevado al triunfo por el jockey polaco Giraldi por 4. Es entrenado por Rogelio Riquelme, es propiedad de Graglia Bechetti y Ramos. Defiende los colores de la caballeriza El Este de la ciudad de Hernández. Décima carrera sobre la distancia de 500 metros. Con el número 1, Corazón Valiente, Maidana, Hernández. El número 2, Plazo Fijo, Álvarez, Febre. En esta no participó el número 3, Che Fosca. Décima carrera, se impuso el 1, Corazón Valiente, segundo el 2, Plazo Fijo. 2 cuerpos y medio del primero al segundo. El ganador, Corazón Valiente, fue llevado al triunfo por el jockey Elvio Rivero. Es entrenado por José Maidana, es propiedad de Fernando Gómez. Defiende los colores del Stud Gauchito Gil de la ciudad de Hernández. Décimo primera carrera sobre la distancia de 450 metros. Con el número 1, Villerito, Maxi, Rosario. Número 3, Notera, Campos, Bedveder. Número 4, Turquito, Romagnoli, Baigorria. En esta no participaron el número 2, La Ode. Y el número 5, El Cometa. Décimo primera carrera, se impuso el número 4, Turquito. Segunda, la número 3, Notera. Tercero y último, el 1, Villerito. 3 cuerpos del primero al segundo, 3 cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Turquito, fue llevado al triunfo por el jockey Jonathan Casas. Es entrenado por Ezequiel Romagnoli, es propiedad de Ezequiel Romagnoli. Defiende los colores del Stud El Clavito, de la localidad de Baigorria, provincia de Santa Fe. Decimosegunda carrera sobre la distancia de 400 metros. Con el número 1, Busconido, Carita, Febre. El número 3, Déjame que lo piense, Mariano, Nogoya. El número 5, Otro Loco Más, Uruguayo, Diamante. En esta no participaron. Número 2, Felina. Y el número 4, Cipriana. Marcador de la 12ª se impuso el 5, Otro Loco Más. Segundo, el 1, Busconido. Tercero y último, el número 3, Déjame que lo piense. Medio pescuezo del primero al segundo, varios cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Otro Loco Más, fue llevado al triunfo por el jockey Uriel Fitterman. Es entrenado por Seba, es propiedad del uruguayo. Defiende los colores del Stud El Gurí de la ciudad de Diamante. Decimotercera carrera sobre la distancia de 300 metros. Con el número 1, Chica Cumbiera, Micio, Nogoya. Número 2, Ciclón, Chicho, Quinto. Número 3, Traficante, Gómez, Hernández. El número 5, Soñador, Nano, Diamante. El número 7, La Laucha, Otero, Camps. En esta no participó el número 4, Alenca. Y el número 6, Malandra. Número 8, Marrón.
Marcador de la 13ª y última carrera, se impuso la número 7, la Laucha. Segundo el 5, Soñador. Tercero el 2, Ciclón. Tres cuartos de cuerpo del primero al segundo, tres cuerpos y medio del segundo al tercero. Ganador Laucha, fue llevado al triunfo por el jockey Chavito Godoy por 2. Es entrenado por Sánchez, es propiedad de Otero y Sánchez. Defiende los colores de la caballeriza Prestigio de la localidad de Campos. Con esto damos por finalizado la reunión del sábado 5 del Jockey Club de Hernández. Estud Las Arañas presenta su nuevo padrillo cuarto de milla. Kenzo Rayon, nacido en el Aras Rincón de La Guará. Hermano de Corono Rayon, animador de grandes clásicos a nivel nacional. Ubicado en Rincón del Dol, a 40 kilómetros del puente Victoria de Rosario. Contactos Luciano Acosta, 3436-4382-80. Estud Las Arañas presenta su nuevo padrillo. Auspicia Juan Zárate Fotochar, Clínica Veterinaria El Trébol, Radiología y Ecografías, Facundo Gervasoni, médico veterinario. Podrás encontrar todo lo necesario en medicamentos de veterinaria para equinos, vacunos y caninos. Además, peluquería y baño de perritos de tu mascota. Ahí la podés llevar a la Clínica Veterinaria El Trébol. Ubicado en Avenida San Martín y 12 de Octubre de Rosario del Tala. Teléfono 3445-476272, eso es el servicio veterinario, y si no en el negocio, turnos para la peluquería 3445-430004. Clínica Veterinaria El Trébol. Acompañan a Juan Zárate Fotochar TV, Estud Doña Misia, Gobernador Mancilla Entre Ríos, de Ariel Firpo, presentando sus ejemplares Embrujado Hall, Pistolera Emperor y La Decencia. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo, para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen, todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El Origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El Origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, El Origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-3967-678. 341-3967-678. Productos El Origen. Bar Amigos del Turf es una fija que volvés. Todo alegría, todo pasión, todo diversión, todo para la banca. Bar Amigos del Turf, Baza Bilbaso, Entre Ríos. Clasificados hípicos a la venta: Príncipe Gulch por Snob Gulch y Mucha Marcha por Emperor Richard, madre ganadora de una. Un año y 7 meses, nacido el 8 de octubre del 2020. Linda oportunidad, muy lindo potrillo a la venta. Por consultas, comunicarse al 3445-410404. Se encuentra en Rosario del Tala, Entre Ríos.
Hemos llegado al Jockey Club de Rosario del Tala, domingo 6 de noviembre de 2022, primera carrera sobre la distancia de 325 metros. Con el número 1, Por un Sueño, Hills, Rosario del Tala. Número 2, Francesca, Fricio, Aldea. Número 3, Trasnochador, Leo, Lucas González. Número 4, Chamuyo, González, Guareguaychú. Número 5, Barrilete, Antunes, Peguajó. Número 6, Inmortal, Quirico, Rosario del Tala. Número 7, Mediavista, Pérez, Gualeguaychú. Marcador de la primera carrera se impuso el 5, Barrilete. Segundo, el 4, Chamuyo. Tercero, el 7, Mediavista. Pescuezo del primero al segundo. Un cuerpo del segundo al tercero. El ganador, Barrilete, fue llevado al triunfo por el jockey Jerónimo Parma. Es entrenado por Hugo Antunes y Gabriela Gete. Es propiedad de Martín Cardinó. Defiende los colores del Stud La 6A de la localidad de Peguajó. Segunda carrera sobre la distancia de 500 metros. Con el número 2, Alegría, Rossi, Rosario del Tala. Número 3, Morocha, Lelo, Mancilla. Número 4, Imprecam, Sánchez, Rosario del Tala. Número 6, Juancito, Lucio, Nogoya. Número 7, El Enano, Rébora, Gualeguaychú. En esta no participaron número 1, Invasor, y número 5, French Bank. Segunda carrera se impuso el número 7, El Enano. Segunda, la número 2, Alegría. Tercera, la número 3, Morocha. Varios cuerpos que fueron 8, primero al segundo. El Pescuezo del segundo al tercero. El ganador, Enano, fue llevado al triunfo por el jockey Leo Burgos. Es entrenado y es propiedad de Ezequiel Chávez. Defiende los colores del Stud Los Amigos de Gualeguaychú. Tercera carrera sobre la distancia de 350 metros. Con el número 1, Juanito, Mancilla, Gualeguay. Número 2, Soberana, Sánchez, Rosario del Tala. El número 3, Bala de Goma, Reynoso, Nogoya. Tercera carrera se impuso el número 3, Bala de Goma. Segundo, el 1, Juanito. Tercera y última, la número 2, Soberana. Dos cuerpos y medio del primero al segundo, varios cuerpos del segundo al tercero. Ganador, Bala de Goma. Fue llevado al triunfo por el jockey Elvio Rivero. Es propiedad de David Reynoso, Mariano Alfaro, Buzón Juan. Y no hay caso a leer los otros, pero hay más dueños también. Les pedimos disculpas. Sociedad Anónima. Es entrenado por Cristian Reynoso. Defiende los colores del Stud El Rancho de la ciudad de Nogoya. Cuarta carrera sobre la distancia de 800 metros. Con el número 1, Exalza Jalo, Sánchez, Rosario del Tala. El número 2, Felina, Panchano, Macia. El número 3, Marito, Galay, Concesión del Uruguay. El número 4, Doña Violenta, Parma, Macia. Número 5, El Paciente, Pedroso, Gualeguaychú. Número 6, Don Rocco, Ríos, Aldea. Número 7, Querendón, Izaguirre, Galarza. Número 8, El Buitre, Ruso, Colonia 21. Próximo domingo habrá carreras en el Jockey Club de Villa Clara. Carreras en Hiporrecta San Gustavo. Y en el hipódromo El Ceibo, la ciudad de Victoria. Pasó la cuarta, donde se impuso el número 7, Querendón. Segunda, la número 2, Felina. Tercera, la número 1, Exalza Jalo. Tres cuerpos del primero al segundo. Dos cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Querendón, fue llevado al triunfo por el jockey Adrián Olivera. Es entrenado por Miguel Izaguirre, es propiedad de Miguel Izaguirre y Martín Morero. Defiende los colores del Stud Don Coco de la ciudad de Galarza. Quinta carrera sobre la distancia de 1000 metros.
con el número 1, Interlagones, González, Rosario del Tala. El número 2, Cacho, Sánchez, Mancilla. El número 3, Safari Blue, Andersen, Echagüe. Número 4, Planica, Gerbasoni, Talitas. Número 5, Maipo, Antunes, Peguajó. El número 6, Storm Platinado, Pérez, San Benito. Quinta carrera se impuso la número 4, Planica. Segundo, el 6, Storm Platinado. Tercero, el 1, Interlagones. Dos cuerpos del primero al segundo, varios cuerpos que fueron 5 del segundo al tercero. Planica fue llevado al triunfo por el jockey Leo Burgos por 2. Es entrenado por Nico Gervasoni, es propiedad de Luciano Michel. Defiende los colores del estud Los Nogales de la localidad de La Roque. Sexta carrera, sobre la distancia de 400 metros, con el número 1, el 19, Sánchez, Rosario del Tala. Número 3, Carmelo, Machi, Nuevo Ya. El número 4, Eitú, Neno, Victoria. El número 6, La Tatuer, Pérez, Mancilla. En esta no participaron el número 2, Picante, y el número 5, Mar del Sur. En esta carrera, el número 3, Carmelo, pidió reclamo en contra del número 4, Eitú, que no prosperó. Marcador de la sexta, se impuso el 4, Eitú. Segundo, 3, Carmelo. Tercero, el número 6, La Tatuer. Un cuerpo y medio, la raya del primero al segundo, media cabeza del segundo al tercero. Eitú fue llevado al triunfo por el jockey Gabriel Verón. Es entrenado por Jesús, Carlos y Guido. Es propiedad de Camugli, Alfredo y Tiago. Defiende los colores del estud Don Neno de la ciudad de Victoria. Séptima carrera, sobre la distancia de 350 metros. Una de las pruebas centrales del Jockey Club Rosario del Tala. Con el número 1, Malagueña, Cabecita, Macia. El número 2, Supertanguero, Eugui, Galarza. El número 3, Niño Bien, Murguía, Rosario del Tala. El número 4, Billetera, Luciano, Villaguay. Séptima carrera, se impuso el 2, Supertanguero. Segundo, el número 3, Niño Bien. Tercera, el número 4, Billetera. Pescuezo la raya, del primero al segundo. Tres cuerpos, del segundo al tercero. Supertanguero, el ganador, fue llevado al triunfo por el jockey Gustavo Sánchez. Es propiedad y es entrenado por Mariano Ugui. Defiende los colores del estud Las Chapas de la ciudad de Galarza. Octava carrera, sobre la distancia de 400 metros, con el número 1, Buen Viaje, Boullón, Colonia Elías. Número 2, Super Cacoy, Aldo, Colonia 21. Número 3, Angelito, Mariano, Urdina Rain. El número 4, Tiro Loco, Corel, Talitas. Número 5, Vive por Vos, Galay, Concepción del Uruguay. Octava, se impuso el número 1, Buen Viaje. Segundo, el 3, Angelito. Tercero, el 4, Tiro Loco. Dos cuerpos del primero al segundo, cabeza del segundo al tercero. Buen Viaje, el ganador, fue llevado al triunfo por el jockey Jerónimo Parma por 2. Es propiedad y es entrenado por Mirko Boullón. Defiende los colores del estud Los Gemelos de la localidad de Colonia Elía. Novena carrera, sobre la distancia de 450 metros, con el número 1, Colorato, Cardinaux, Urdina Rain. El número 2, Perseguido, Iglesias, Nuevo Ya. Número 3, Golden Case, Rossi, Rosario del Tala.
novena carrera, se impuso el número 2 Perseguido, segundo el 3 Golden Case, tercero y último el 1 Colorado. Un cuerpo y medio del primero al segundo, dos cuerpos del segundo al tercero. El ganador Perseguido fue llevado al triunfo por el jockey Guille. Es entrenado por Carlos y Russo, es propiedad de los mismos Carlos y Russo Iglesias. Defiende los colores del estudio Mate Dulce de la ciudad de Nuevo Ya. Para Pulgarón me corté. Aprovechamos porque me escribió uno de los propietarios, el Rusito Iglesias, y me dijo a ver si ahora que ganamos se acuerdan de nosotros y nos mandamos saludos. Siempre nos acordamos de ustedes. Les mandamos saludos a la gente del estudio Mate Dulce de la ciudad de Nuevo Ya, toda la familia Iglesias y a la barra ahí que vemos en la foto. Así que felicitaciones por el triunfo, amigos. Décima carrera sobre la distancia de 325 metros, con el número 1, Norita, Bonchio, Gualeguay, número 2, Comodín, Quirico, Rosario del Tala, número 3, Ramallito, Mauri, Victoria. Décima carrera. Otro de los especiales de la tarde, se impuso el número 3, Ramallito, segundo el 2, Comodín, tercera y última la número 1, Norita. Un cuerpo del primero al segundo, el pescuezo del segundo al tercero. El ganador, Ramallito, fue llevado al triunfo por el jockey Jonas Santana. Es propiedad y es entrenado por los hermanos Canale. Defiende los colores del estud Don Chilo de la ciudad de Victoria. En esta carrera, el competidor número 2, Comodín, pidió reclamo, tampoco prosperó. Décimo primera carrera sobre la distancia de 600 metros. Con el número 1, Carpet Crawler, Cabrera, Gualeguaychú. El número 2, Stone Best, Marcelo, Rosario. El número 3, Pototeo, Walter, Gualeguaychú. El número 4, El Noah, Torres, Gualeguay. Marcador de la decimoprimera carrera, se impuso el 4, El Noah, segundo el 3, Pototeo, tercero el 1, Carpet Crawler. Dos cuerpos del primero al segundo, varios cuerpos del segundo al tercero. El ganador, El Noah, fue llevado al triunfo por el jockey Nahuel Infante. Es entrenado por Torres y Zapata. Es propiedad de Fanny Asinelli. Defiende los colores del estud El Amacate de la ciudad de Gualeguay. Decimosegunda carrera sobre la distancia de 800 metros. Con el número 1, Claro del Alba, Alan, Colón. Número 2, Señora Delqui, Parma, Macia. Número 3, Micaela, Negro, Crespo. Número 4, Curiosa Fan, Servín, Rosario Altara. Número 5, Piazza Verona, Adrián, Lucas González. Número 6, Bien Vestida, Campos, Gualeguay. Décimo segunda, se impuso muy bien la número 5, Piazza Verona. Segundo el 2, Señora Delqui. Tercera la número 3, Micaela. Varios cuerpos, que fueron 6, del primero al segundo. Dos cuerpos del segundo al tercero. Piazza Verona fue llevado al triunfo por el jockey Adrián Olivera por 2. Es entrenada por Quincy Olivera y Chibi. Es propiedad de Roberto Núñez, defiende los colores del estud Don Luis de la ciudad de Lucas González. Decimotercera carrera y última del Jockey Club de Rosario del Tala sobre la distancia de 500 metros. Con el número 1, Ángelo, Salcedo, Urdina Rain. Número 2, Corazón de León, Cabeza, Urdina Rain. Número 4, Impetuoso Mon, Boloski, Urdina Rain. El número 8, Nice Rich, Rébora, Gualeguaychú. En esta lo participaron el número 3, Niño Richard,
En el número 5, Pobre Loco. En el número 6, Don Savi. Y en el número 7, Felixa. Felixita. Marcador de la última carrera, se impuso el 1, Angelo. Segundo, el 8, Nice Rich. Tercero, el número 2, Corazón de León. El ganador, Angelo, fue llevado al triunfo por el jockey Jerónimo Parma por 3. Es entrenado por Rubén Salcedo, es propiedad de Martín Cardinó y Gustavo Salcedo. Defiende los colores del Stud El Amanecer de la ciudad de Urdinarrain. Todo esto fue lo acontecido en el Jockey Club Rosario El Tala, domingo 6 de noviembre. Hemos llegado al Jockey Club de Villa Elisa, domingo 6 de noviembre del 2022. Primera carrera sobre la distancia de 400 metros, perdón. Con el número 1, Sociedad Cetur Villa Elisa. El número 3, Money Guay Palacio San Salvador. Número 5, Buen Patrón Casenave Concepción del Uruguay. Número 7, Caterina de Ruther Colonia San Ernesto. El número 8, Tokis López Galarza. En esta no participaron el número 2, Flor de Pícaro. El número 4, Pinta Poco. Y el número 6, Don Chamán. Marcador de la primera carrera, se impuso el 3, Money Way. Segunda, la número 1, Sociedad. Tercero, el 8, Tokis. Tres cuerpos y medio del primero al segundo. Un cuerpo del segundo al tercero. El ganador, Money Way, fue llevado al triunfo por el jockey Ezequiel Block. Es entrenado por Quitito Palacios, propiedad de la Sociedad, defiende los colores del Stud Dios es Amor, de la ciudad de San Salvador. Segunda carrera sobre la distancia de 700 metros, con el número 1, Gringo Watt, Delfín, Los Charrúas. Número 2, Sorpresivo Cat, Logio, Concordia. El número 3, Angelito, Lorenzato, Chajarí. El número 6, papá Jacinto Lorenzato Chajarí. En esta no participaron el número 4, Gran Voz. Número 5, Platónica. Número 7, Micaela Key. Número 8, Don Ciro. Segunda carrera, se impuso el 1, Gringo Wack. Segundo, el 2, Sorpresivo Cat. Tercero, el número 6, Papá Jacinto. Tres cuerpos y medio del primero al segundo. Tres cuartos de cuerpo del segundo al tercero. Gringo Wack fue llevado al triunfo por el jockey Daniel Barroso. Es entrenado por Delfín. Es propiedad de José Sandoval. Defiende los colores del Stud Los Cabezones de la localidad de Los Charrúas. Tercera carrera sobre la distancia de 700 metros, con el número 1, Macaco, Premat, Villa Elisa. El número 2, Aguantemos Juntos, Vallejos, Villa Elisa. Número 3, Don Enrique Romero, El Empalme. Número 4, First AC, Block, San Salvador. El número 5, Buena Ginebra, Milán, Los Charrúas. Número 6, Petit Ken, Godoy, Güemes. Número 7, Mouse Ace, Blanchet, Colón. El número 8, Gavilán, Romero, Lucas Norte. Tercera carrera, se impuso el número 4, First Easy. Segundo, el 1, Macaco. Tercero, el 3, Don Enrique. Dos cuerpos del primero al segundo, un cuerpo del segundo al tercero. El ganador, First Easy, fue llevado al triunfo por el jockey José Tata Block. Es entrenado por él mismo. Es propiedad de Jorge del Zar. Defiende los colores del Stud Don Lencho de Jubileo. Cuarta carrera sobre la distancia de 700 metros. Con el número 1, Lograda Bien, Borda, Chajarí. El número 2,
Pacific Poker, Centurión, Villa Elisa. Número 3, City Leader, Haller, Gualeguaychú. Número 6, Estuco, Viera, San Salvador. El número 7, Gran Wendy, Campiglia, Colonia Ayuí. En esta no participó el número 4, Chulito. Y el número 5, Kemeden. Marcador de la cuarta se impuso la número 1, Lograda Bien. Segundo, el 6, Estuco. Tercero, el número 3, City Leader. Varios cuerpos del primero al segundo. Cabeza del segundo al tercero. La ganadora, Lograda Bien, fue llevada a triunfo por el jockey Daniel Goncalves por 2. Es entrenada por Pedro Borda. Es propiedad de Wilfredo Espíndola. Defiende los colores del Stud Don Raúl de la ciudad de Chajarí. Quinta carrera, sobre la distancia de 700 metros, con el número 1, Equal Ruler, Centurión, Villa Elisa. Número 2, Morenita Misteriosa, Duarte La Paz. El número 3, Tape Blue, Block, San Salvador. Número 4, Bandolera, Polián, Colón. El número 5, War of Tron, Romero, Domínguez. El número 6, Facundo, Romero, Lucas Norte. Número 7, Oscuro Van, Godetti, Estacas. Quinta carrera se impuso el número 7, Oscuro Van. Segundo, el 1, Equal Ruler. Tercero, el 6, Facundo. Tres cuerpos y medio, del primero al segundo. Cabeza del segundo al tercero. El ganador, Oscuro Van, fue llevado al triunfo por el jockey Lázaro Gauto. Es entrenado por Lázaro Lacho Godetti. Es propiedad de Reñero Dalmazo. Defiende los colores del Stud Las Gurisas de la localidad de Estaca. Sexta carrera sobre la distancia de 600 metros. Con el número 1, Hello Again, Centurión, Villa Elisa. El número 2, número 3, Bárbara Bon, Vallejos, Villa Elisa. Número 4, Delirio Strikes, Miño, Concepción del Uruguay. El número 5, Villa Maravillosa, Joselo, Villa Guay. En esta no participó el número 2, Autora. Pasó la sexta de potrillos debutantes, donde se impuso la número 5, Bicha Maravillosa. Segundo, el 4, Delirio Stripe. Tercero, el 1, Hello Again. Tres cuerpos del primero al segundo, dos cuerpos del segundo al tercero. La ganadora, Bicha Maravillosa, es entrenada por el señor Hugo Aliano. Es propiedad de Claudio Arletas y Darío Viola, de la ciudad de Villa Guay. Séptima carrera sobre la distancia de 600 metros. Con el número 1, Millonario Toli Chajarí. El número 2, Oscarcito In Duarte La Paz. Número 3, Gasparín Aguirre Curuzú Cuatiá. El número 5, Justop Cacho Asencamp. En esta no participó el número 4, Rezongón. Séptima carrera se impuso el número 3, Gasparín. Segundo, el 1, Millonario. Tercero, el 5, Just Top. Cabeza del primero al segundo, cuatro cuerpos del segundo al tercero. Gasparín, el ganador, fue llevado al triunfo por el jockey José Paragua López. Es entrenado por Miguel Aguirre. Es propiedad de Robaina Bravo. Defiende los colores del Stud RB de la ciudad de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Octava carrera sobre la distancia de 320 metros.
Bueno, número 1, Corazón Valiente, Alorra, San Jaime. En número 2, China, Dalmazo, Santa Eloísa. En número 3, Nocturna, Mariano, Chajarí. En número 4, Don Emilio, Duarte, La Paz. En número 5, Vecinita, Benedetti, Mojones. Carrerón, señores, la octava, donde se impuso la número 2, la China. Segundo, el 1, Corazón Valiente. Tercero, el 4, Don Emilio. Pescuezo, del primero al segundo, ventaja mínima del segundo al tercero. La ganadora, la China, fue llevada al triunfo por el jockey José Paragua López por 2. Es entrenada por Maximiliano Dalmazo, es propiedad de Jorge Dalmazo. Defiende los colores del Stud El Lago, de la localidad de Santa Eloísa. Novena carrera, sobre la distancia de 330 metros, con el número 1, Aquiles, Stud JC, Concordia. El número 2, Boxeadora, Aguirre, Curuzú, Cuatea. Marcador de la novena, se impuso la número 2, Boxeadora. Segundo, el 1, Aquiles. Varios cuerpos que fueron 5, del primero al segundo. La ganadora, Boxeadora, fue llevada al triunfo por el jockey José Paragua López. Es entrenada por Miguel Aguirre. Es propiedad de Robaina Bravo. Defiende los colores del Stud RB de la ciudad de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Décima carrera, sobre la distancia de 330 metros, con el número 1, Apolo, Stud JC, Concordia. Número 2, Antonito, Duarte, La Paz. El número 3, Pequiné, Castro, Curuzú, Cuatiá. Décima carrera, se impuso el 1, Apolo. Segundo, el 2, Antonito. Tercero, el 3, Pequiné. Tres cuerpos y medio del primero al segundo. Dos cuerpos y medio del primero al segundo. Un cuerpo del segundo al tercero. Apolo, el ganador, fue llevado al triunfo por el jockey Daniel Goncalves. Es entrenado por Fabián y Darío. Es propiedad de Claudio Barrios. Defiende los colores del Stud JC de la ciudad de Concordia. Décimo primera carrera, sobre la distancia de 400 metros, con el número 1, Blanquero, Altamirano, Chajarí. El número 2, Cicatriz, Rapay, Chajarí. En esta carrera, Cicatriz otorga el corte de luz con cola incluida a Blanquero. Marcador de la decimoprimera carrera, clásico, se impuso el 2, Cicatriz. Segundo, el 1, Blanquero. Cuatro cuerpos del primero al segundo. Cicatriz fue llevado al triunfo por el jockey José Paragua López. Es entrenado por Rapay Paulo Silva. Es propiedad de José Luis Machado. Defiende los colores del Stud Locura de la ciudad de Chajarí. Décimo segunda carrera, sobre la distancia de 700 metros,
Bueno, número 1, Nonito Castro con su cuatea. El número 2, Asociado Godetti Destacas. El número 3, Mis Harapos, Cristian Asenkamp. Otro de los clásicos, carrera número 12, donde se impuso el 1, Nonito, segundo el 2, Asociado, tercero y último el 3, Mis Harapos. Tres cuerpos y medio del primero al segundo, cuatro cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Nonito, fue llevado al triunfo por el jockey Daniel Goncalves, es entrenado por el señor Curra Castro, es propiedad de Adrián Sosa, defiende los colores del Stud, el Mencho de la ciudad de Villaliza. Decimotercera carrera y última sobre la distancia de 700 metros. Con el número 1, Titi Mans, Malagrida, San José. El número 2, Invasor, Buenar, Villaguay. El número 3, Nueva Era, Block, San Salvador. El número 4, Catalino Blue, López, Galarza. El número 6, Miss Varela, Blanchet, Colón. El número 7, Águila Curiosa, Viera, San Salvador. En esta no participó el número 5, Felina. Marcador de la decimotercera y última carrera se impuso la número 3, Nueva Era, segundo el 2, Invasor, tercero el 1, Titi Mans. Medio cuerpo del primero al segundo, varios cuerpos del segundo al tercero. Nueva Era fue llevada al triunfo y es entrenado por José Tata Block. Es propiedad de Isidro Metzler, bien de los colores del Stud, los hermanos de la ciudad de San Salvador. Todo esto, amigos, fue lo acontecido en el Jockey Club de Villaliza. Bloque final de Juan Zárate Fotochart TV. Compartimos las imágenes ahí de Hernández, Rosario del Tala y Villa Elisa. Así es. Exacto. Hablando de Villa Elisa, la gente... Ahí tenemos una foto para mostrar ahí, la barra de nuestro equipo con la comisión del Jockey de Villa Elisa comiendo un asadito, así que pulga ahí, mándalo. Y trabajo en insalubre. Y ahí lo vemos al amigo Juan Zárate. Cuerpo tierra ahí en Villa Elisa. ¿Qué hacía? Y bueno, ahí mostrarle qué hacía, porque la gente piensa que está recostado durmiendo. Ah, pobre, no sacó con el jefe. No, estaba filmando desde el suelo el señor. Ahí después ver la imagen. También el equipo de trabajo estuvo en Asenkamp, en el Aras Los Laureles, donde sí. Se llevó a cabo el remate de los cuartos de milla. En vivo hubo. Exacto, hubo transmisión en vivo, así que bueno, les deseamos mucha suerte a todos los compradores y bueno, la gente ahí de Los Laureles agradece a toda la gente que asistió, a los compradores, a los que no pudieron comprar, es una subasta, gana uno, así que bueno, felicitaciones ahí a Mateo y a toda la gente ahí de Aras Los Laureles. El año que viene vamos a andar ahí en la polla, nosotros a ver si vamos a ver la polla, digo no. Ah, vamos a ir a mirar y a cubrir. Pensé que estabas por ir a comprar un potrillo. ¿Qué vamos a comprar? Ponemos una vaquita. Todo el programa. Somos varios. ¿Eh? Sí, ¿somos varios o no? Sí, sí, sí. ¿A vos te dejan? ¿Qué? Comprar un potrillo. ¿Seguimos con el programa? Bueno, vamos a seguir. Bueno, Diego. Bueno, no tenemos más tiempo. Vamos a recordarle a la gente a dónde. Exactamente, habrá reuniones hípicas en la Hiporrecta del Ceibo, en la ciudad de Victoria, en la Hiporrecta de San Gustavo, en cercanías de La Paz, y en Villa Clara. Así que bueno, le deseamos muchísima suerte a todos los competidores y a los organizadores. Agradecemos a los auspiciantes que hacen posible que salgamos semana tras semana. Les recordamos. No pierdan las esperanzas, el sorteo va a llegar. Vamos a sortear las chumbitas, vamos a sortear gorritos, vamos a tener un par de portatermos. Tan así que juntaban plata, hay un cartel
De Juan Salvestre Fotochar, que vendía agua para la remera. Ah, vendía agua para la remera. María Hernández. Ah, bueno. Bueno, a fin de año se vienen los sorteos. Como le decíamos, chombas, gorros, portatermos. Vamos a ir a jetearle a los auspiciantes ahí, algunos que nos den unos regalitos también para sortear. Así que varios sorteos vamos a tener. Envíen mensajes al 3445-410404. Así es. Bueno, ¿querés agregar algo más? ¿Querés agradecer a alguien? No, no, por ahora no. Me voy a meter la pata y después me editan ahí. Bueno, amigos, llegamos al final de una nueva edición. Será hasta la próxima semana. Chau, chau.